I was worried you'd blow up my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, like you're pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Oh, no, no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good. Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, comienzo un vlog por aquí, que sois muchas las que me habéis dicho que os apetece que os haga más vlogs, así que bueno, la verdad es que hoy no es que tenga yo un día muy interesante, pero bueno, si os queréis venir hoy conmigo, pues ya sabéis, quedaros por aquí porque comienza este nuevo vlog, que como habéis visto, ya he terminado de arreglar la casa, tengo ya las camitas hechas, el baño limpio, la cocina, en fin, ya está todo encaminadito y me voy ahora que tengo cita en el centro de estética Marga Muñoz, que es al centro de estética donde yo voy, que está aquí en Fuenlabrada, y voy porque estoy haciéndome la presoterapia. Empecé a principios de verano o mediados de primavera y ahora estoy pues con un mantenimiento porque me va súper bien. Voy a hacérmela una vez a la semana y la verdad es que lo noto muchísimo, sobre todo en el tema de las piernas. Y nada, luego tengo que hacer la compra y poco más, luego ya venirme aquí y bueno, pues eso, hacer comida y en fin, todo lo que conlleva unos quehaceres de casa. Pero bueno, si os apetece pasar este día conmigo, pues ya sabéis, acompañadme. Yo voy a vestirme y me voy para el centro. Bueno, chicas, se acaban de llamar al portero y mirad, me acaban de llegar esta caja enorme que he leído que viene de Filorga, así que vamos a abrirlo, no me puedo hacer más ilusión. Os voy a dejar ahí y lo abro enseguidita para ver, porque no me puedo ir sin saber lo que hay dentro. Bueno, viene una bolsa. Pesa, pesa. ¡Qué guay! No me lo puedo creer. Vamos a ver lo que tiene. A ver qué me han mandado. Esto es un concentrado para las arruguitas, la firmeza y para que la piel se vea radiante. Bueno, de esto os voy a hacer por supuesto reseña en el canal, o sea, sabéis que a mí Filorga es una marca que me chifla y que todo lo que he probado me va fenomenal. Skin Unif Intensive, esto es un serum, creo, por lo que veo aquí, que ilumina la piel y unifica el tono. Es para, yo creo que es un serum despigmentante, pero luego lo leemos bien. Es que como me tengo que ir, no me puedo entretener. Lo vemos así rapidito y ya os hago un vídeo seguro, seguro de todo esto en el canal. Este es el Skin Unif Radiance, que es un iluminador, creo. Por aquí, hombre, por aquí viene mi producto favorito de Filorga, que es la esencia. Bueno, me han mandado un montón de cositas. Esta es la bruma, que sabéis que la tengo también, la bruma facial, que me encanta para cuando nos ponemos la protección solar. Sabéis que luego, obviamente, hay que volver a retocarla cada 2 horas. Cuando vamos maquilladas, pues es un rollo echarte la crema. Así que estas brumitas vienen genial para eso. Yo siempre la llevo en el bolso para retocar la protección solar. Además, esta lleva también tratamiento antiedad, con lo cual es estupenda. Viene también por aquí una crema iluminadora también para igualar el tono de la piel. Esta no la he probado hasta ahora. De todo lo que he sacado, lo que sí que he probado de la marca ya es la esencia, que me chifla, la protección solar, y todo lo que estoy sacando de tratamiento es nuevo para mí, así que estupendo, porque así lo podemos probar también. Ah, bueno, no, esto ya sí que lo he probado y también es una de mis cremas favoritas de noche, que os la he recomendado muchísimas veces, que es la Sleep and Lift. Es una cremita para la noche y sobre todo lo que trata es la firmeza, y a mí me encanta. Y viene también por aquí otra también de mis
mis cosas favoritas de la marca, que es la Night Mask, que es una mascarilla nocturna, que también sabéis que la he utilizado muchísimo. De hecho, la saqué yo creo que hace poco en un Productos Terminados, tanto la cremita de noche como la mascarilla. Y es una mascarilla que yo utilizo por la noche, se puede utilizar de forma continua como para darte un chute, o la puedes utilizar días alternos, que yo es lo que suelo hacer, la utilizo días alternos. Y es una mascarilla para utilizar por la noche después de tu tratamiento. Lo que pasa es que a mí esta mascarilla me gusta tantísimo que cuando la utilizo solita, porque me encanta. Te levantas luego por la mañana con la piel ideal. Y bueno, pues me han enviado un montón de cosas. Bueno, aquí viene un neceser y obviamente una notita de la marca. Pone: querida Mar, te enviamos tus productos imprescindibles y para la nueva gama antimanchas. Tenía que haber leído esto antes, pero bueno, sí. Para la nueva gama antimanchas Skin Unif y el tratamiento antiarrugas intensivo de 10 días de NCF, para que los pruebes y nos cuentes tu opinión. Disfrútalos. Pues muchísimas gracias a Filorga, porque bueno, me encanta, o sea, estoy súper contenta. Y ahora ya sí que sí, me voy a vestir rapidito que llego tarde. But I figured it's not on me, yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, I keep pulling the trigger, right? This rare finger for people like them, oh, no, no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky, oh. Bueno, chicas, ya estoy aquí, ya me he quitado la mascarilla porque como he entrado en mi sala y nada, me voy a desvestir, a ponerme ya lo que me han puesto aquí para la preso, porque me quito toda la ropa y ellos te dan, bueno, si alguna se ha hecho la preso, pues ya sabéis, es como una especie de pantaloncito y luego un plástico grandote y luego ya pues te meten en lo que es las fundas de la máquina, ¿no? De la preso. Voy a desvestirme y a relajarme aquí en la camilla, así que bueno, os veo luego ya cuando salga. Bueno, chicas, ya he salido del centro de estética y voy ahora a Carrefour, que tengo que hacer compra y tengo que llevar también al tinte una chaqueta de Javi, que la llevo aquí. Así que nada, eso es lo que voy a hacer ahora, los quehaceres del día a día. Se me ha echado ya la hora encima, pero bueno, dejé las cositas de casa más o menos controladas, más o menos hechas, a falta de la comida. Así que nada, vamos ahora a la compra y luego ya me pongo con la comidita antes de que venga Carmen del instituto. For people like them, we don't care much for people like them. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh. Buenas tardes, chicas. Bueno, ya terminamos de comer, son las 4:30 y vengo otra vez a Carrefour, pero a la parte de arriba, que voy a cambiar unas botitas que le compré a Carmen, pero tengo que cogerle un número más. Así que voy ahora a eso. Fijaros cómo tengo el labio, se me está poniendo, madre mía, me están saliendo, hay un herpes. Lo tenía ya hinchado esta mañana y cada vez que va pasando el día se me está poniendo peor.
Estoy sin mascarilla porque estoy en la calle, pero ahora en cuanto entre, obviamente me pongo la mascarilla. Y nada, luego voy a cambiarle las botitas a Carmen y luego el resto de tarde tengo que sentarme a editar un vídeo que tengo pendiente y también tengo plancha, hacer la comidita para mañana, en fin, tengo la tarde ajetreadita. Así que voy a descambiar las botas y nada, y luego pues eso, me iré otra vez de vuelta para casa. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Bueno, chicas, ya he hecho el cambio y voy a entrar ahora que está aquí Mango y vamos a echar un vistacito. ¿Os apetece? I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel. Me encanta esta camisa, mirad qué bonita. Me encanta la forma del lazo aquí en el cuello, me chifla y el estampado también. Súper chulo. Ay, mirad, y aquí está el mono que tengo, que os enseñé en el último, no, en el último, no, en el penúltimo haul. Que queda súper chulo. To you, here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, we were dancing in the dark. Los jerseys ya gorditos. Este es súper bonito. Pero ya puede cambiar el tiempo porque aquí está haciendo ahora un calor. Y este azul me encanta, mirad, qué chulo. Este con un vaquero negro tiene que quedar genial. Chicas, voy a empezar a hacer la comidita para mañana, porque voy a hacer patatitas con carne. Mirad, esta es la carnecita que es de ternera. Es carne de aquí de Madrid, de Guadarrama, y está súper rica. Yo la compro en Carrefour. Y nada, mañana es que tengo que grabar, así que como mañana tengo que grabar, voy a dejar ya la comida hecha de mañana, que os voy a hacer patatitas con carne, y ya eso que tengo hecho y luego no estoy preocupada pensando en la comida. Así que nada, voy a ponerme con ello. Ya he terminado de lavarme los dientes y mirad, esta es la marca nueva que estoy. Uy, que tengo el jabón. A ver. Ya. Esta es la marca nueva que estoy utilizando, que os he comentado que estaba probando. Se llama Medic Age
La verdad es que llevo poquito tiempo utilizándola, no os puedo decir mucho, pero vamos, que cuando ya lleve más tiempo y tal, pues si os apetece os cuento más sobre ella. De momento tengo estos tres productos de aquí, que este es el serum de vitamina C, que bueno, me lo he traído ahora para enseñároslo, pero esto solamente lo utilizo por la mañana. Este es el ácido hialurónico, que esto me lo pongo por la mañana y por la noche y es lo primero que me pongo después de limpiar la piel. Y luego este es el serum de... lo diré. A ver, que se te ha ido el santo al cielo. Retinol, madre mía, no me salía. Este es el retinol. De este hay tres, el retinol 3, que es para las personas que empiezan a iniciarse con el retinol, el 6, que digamos que es el medio, que es este de aquí, es el que yo estoy utilizando ahora, y luego hay otro por encima que creo que es el 10, pero ya os digo, yo estoy con el 6 y lo estoy haciendo una noche sí, una noche no. Y luego este aceitito de aquí, que es el aceite, es un aceite limpiador, un aceite desmaquillante, que bueno, pues eso, un aceitito desmaquillante, la verdad es que es bastante agradable. Y nada, ya tengo la carita limpia, así que hoy sí que me toca ponerme el retinol. Y bueno, pues lo primero que haría sería ponerme el tónico, luego la esencia y luego ya paso al ácido hialurónico. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Lo que voy a hacer ahora, lo primero de todo, ponerme el serum de ácido hialurónico. Que este me encanta. De este también hay dos. De este hay, está este de aquí y luego hay otro que es intensivo, que es para las personas que necesitan como más hidratación en la piel. Yo la verdad es que la tengo bastante hidratadita, entonces el otro no me hacía falta. Además, antes de comprar esto, Marga, que bueno, yo compro esto en el centro de estética donde voy, en el centro de estética donde hemos estado esta mañana. Y ella antes de comprarlo me dio muestrecitas de todo para que lo probara por si no me gustaba algo antes de hacer la inversión. Y me dio a probar los dos. Y este me gustó más porque es como el otro es como demasiado pegajoso. Que es verdad que si tienes falta de hidratación en la piel, pues hombre, viene mejor. Pero como no es mi caso y este me resultaba más agradable, pues al final me decidí por este, que es el Hydra B5. Así que nada, hay que poner 6 gotitas. Según dice la casa, hay que poner 6 gotitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ups, que lo tiro. Y ahora ya sí, lo distribuimos en el rostro. Y esto siempre lo hago primero, antes de nada. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Y ya se ha absorbido. Voy a guardarlo porque los bloquecitos son de cristal y yo estoy hoy que lo tiro todo. Y ahora ya pues pasaría al... madre mía, se me va al retinol. Como estoy, me tengo que ir a la cama, pero ya. Y nada, del retinol lo que pongo es una pulsación y luego pongo un poquito más. Este color naranja, ¿veis? Y nada, lo distribuyo en la zona central del rostro. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma
I'll be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your tongue. A mí siempre me gusta hacer así, presionar un poquito para que entre bien en la piel. Y ahora pongo, pero nada, lo que es un pelín de nada para el cuello. ¿Veis que no es nada? Es a mi y ya para terminar me pongo el contorno de ojos, que el que estoy utilizando es este de Milk Cosmetics, que es de Sanfree, y la verdad es que va fenomenal. Me gustó muchísimo también el de Filorga, pero se me terminó el Time Filler, también me encanta, lo volveré a comprar seguro, pero se me terminó. Y y bueno, de este todavía me queda, aunque ya también lo estoy, vamos, está en las últimas, pero lo voy apurando. You can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Lista, mi rutina de noche. Así que nada, os voy a dejar ya, que me voy a la cama, que falta me hace descansar porque ya la cabeza, como habéis visto, no me rige. Así que un besito muy grande. ¡Mua! Buenas noches y espero que os haya gustado pasar este día conmigo. Chao.